días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que están conectados a esta hora del día. Por fin pudimos hacernos acá en el canal Parque Telemedellín, en la parte de afuera, porque hoy San Pedro nos colaboró. Así es, esperamos que él nos siga colaborando. Y también nos colaboró el carpintero, los insontes, los bichofué, los peces y todo lo que encontramos aquí en este parque. ¿Y usted vio ese plano de Dieguito, el camarógrafo? No, no, no. Ah, no, cuando estamos inspirados. Así, el equipo técnico también lo disfruta y se vuelven más creativos. Y no, más la buena energía de Mi Parque, Tu Casa hace que tengamos todos un equipo bonito, cargado de energía y sacando los mejores planos desde allá, desde el máster y desde acá los chicos. Por eso me encanta saludarlos y mandarlos a ellos. Muchos besitos a todos. Entonces, muy bien, iniciamos Mi Parque, Tu Casa. Recuerden la cita de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía para que se conecten con nosotros, no solamente con Juan Pablo y con Manuela, sino con aquellos invitados que pues nos brindan su tiempo y obviamente la información que nos traen. Así es, Manu. Cuéntame. Yo quiero pues como hacer una reflexión con respecto al carpintero que veíamos. Okay. Porque a mí me encanta ver los pájaros. ¿Sí? Esto es una invitación a que seamos como más detallistas, porque en los pequeños detalles están las cosas. Miran las aves del cielo. ¿Sí? Que no siembran ni cosechan y aún así tienen su alimento. O sea, cada día tiene su afán, cada día seguro va a tener algo productivo, cada día va a tenernos una sorpresa, que así como las aves no se están preocupando ni afanando por ese alimento, pues seguramente sí. Pues a nosotros algo nos va a acontecer y eso sin duda va a ser maravilloso. Muy bien, entonces, me gusta esa reflexión con la que haces y con eso iniciamos y me voy a quedar con eso durante el día para ser más detallista en todo, pero te invito a que les contemos a nuestros televidentes, a las personas que se conectan a esta hora, cuáles son los temas que vamos a tener rápidamente el día de hoy o alguno de ellos. Hoy vamos a tener, como siempre, un programa muy variado. ¿Sí? Vamos a estar hablando sobre las emociones. ¿Sí? ¿Qué pasa con las emociones de nuestros pequeños que muchas veces ellos las manifiestan es con el llanto? Sí. Un llanto que en algunas ocasiones uno como que lo puede tolerar, en otras sí. ocasiones ese llanto como que puede irse uno por allá, por el cerebro, por entre los oídos y uno se tiende a desesperar. Entonces uno también pues tiene que gestionar las emociones, pero aprender a identificar las emociones de nuestros pequeños. Muy bien, y me sigo conectando por allí con el tema porque vamos a tener a un abogado, un profesional que nos va a estar hablando sobre la nueva ley, sobre la licencia de maternidad. Tantas dudas frente a ese tema, entonces hoy precisamente un profesional nos va a resolver todas, o la mayoría, las que tengamos, así que los invitamos también a que llamen. Es más, eso es un tema que tiene muchas, pero muchas dudas, inquietudes, ¿sí? Porque ¿y qué pasa con los papás? También tienen licencia de paternidad, ¿y por qué es más cortica que la de las mamá, madres? Viendo que los dos se esfuerzan y trabajan. Es que usted no lo cargó 9 meses, jovencito. Mentira, yo no sé del tema. Muy bien, y otro de los temas que vamos a tener es el cuidado correcto que tenemos que tener con nuestro rostro, con nuestra piel, tanto para los hombres como para las mujeres, tanto AM, PM. Entonces vamos a estar con una dermatóloga hablando del tema. Así es, y como también en nuestro programa estamos fortaleciendo la labor de los emprendedores, llega Hecho en Medellín con una mujer sí. talentosísima con un tejido muy particular. Así es, también vamos a estar hablando qué pasa cuando estas parejas pierden a sus bebés, qué pasa en ese proceso emocional, psicológico, lo mismo para la mujer que para el hombre. Vamos a estar hablando precisamente también de ese tema, todo eso para que ustedes se integren con este programa. Y ojo pues, entonces, como yo quiero que nos llamen bastante porque tenemos algunos regalitos que se han quedado de la semana y para que ustedes pregunten y aprovechen a nuestros profesionales, presten mucha atención porque para mí también fue nuevo, para todos fue nuevo, tenemos que aprender esta nueva forma de llamar, Juanpa. Entonces, ajá. ¿cuál es? La vamos a mostrar en este momento en pantalla para que usted preste atención y hoy se comunique en Mi Parque, Tu Casa. Entonces, muy sencillo, esa es la nueva forma. 60, ahí están viendo, de fijo a fijo, 60, y después del 60 marcamos el número 4, que es el indicativo que tenemos precisamente pues para Medellín. Entonces, 60, 4 y el número de Mi Parque, Tu Casa. 268-6033. Entonces, 64 y 268-6033. Pero desde el celular, ¿cómo se va a hacer de celular a fijo? Entonces usted marca 64 y el número del celular. El número del fijo. El número del fijo. Ajá, sí, marca de celular a fijo. Claro que sí. Hay una regla muy sencilla, Manu. Todo lo que tenga que ver con teléfonos fijos es 64 y número fijo, o sea, de fijo a fijo o de celular a fijo, porque de celular a celular es normal okay. y de fijo a celular es también normal. O sea, si yo llamo desde mi teléfono fijo
a un teléfono celular, ya no hay que marcar 03 más el número celular, sino que se marca directo el número de celular. Ah, perfecto, me gusta, ahí ya lo estábamos viendo. Pero yo sé que nos van a llamar mucho de muchos fijos, entonces 64-268-6033. Así que si nos quieren llamar, se quieren comunicar con nosotros, entonces adelante, lo pueden hacer en este momento. Y como siempre les he dicho, a mí me gusta empezar el programa con actividad física, moviendo el cuerpo, que motivándolos a ustedes a que se pongan los tenis, la sudadera y salgan a caminar, así sean 20 minuticos. Pero si quieren una rutina, pues precisamente les tenemos hoy un especial que viene por parte de Linder y vamos a hablar con Jorge Toro. Esto es una rutina funcional y lo único que necesitan, escuche pues Juan Pablo, es una silla. Así de sencillo, nada más. Solo una sillita. Solo una sillita, así que veamos el video. Genial. Buenos días, mi nombre es Jorge Toro, profesor de la estrategia Canas al aire de Linder Medellín. Los invito hoy a que hagamos una rutina haciendo mucho énfasis en lo que es el entrenamiento funcional. Vamos a trabajar hoy con la silla. Vamos a iniciar con una primera parte donde vamos a tratar de mejorar mucho el tema postural. Entonces vamos a hacer una serie de estiramientos antes de empezar la rutina central y vamos a iniciar simplemente con aprendernos a acomodar bien en la silla, espalda derecha. Vamos a separar un poquito las piernas y vamos a empezar a fortalecer esa zona lumbar que nos trae tantos problemas en muchas ocasiones. Vamos a levantar los brazos, vamos a ir abajo. Toco el piso, trato de ir hasta donde más pueda y vuelvo arriba. Puedo hacer repeticiones más o menos de 20 y esta rutina las puedo combinar entre 4 y 5 series. Voy abajo despacio, importante controlar todo el tiempo la respiración. Voy abajo y voy arriba. Inmediatamente que empiezas a hacer este ejercicio vas a sentir un alivio en la zona lumbar. Luego vamos a hacer carrizo, vamos a cruzar la pierna derecha sobre la pierna izquierda y vamos a ejercer una pequeña presión sobre la rodilla manteniendo la espalda derecha. Aquí muy importante mantener una buena respiración y mantener siempre el tono abdominal, haciendo mucha presión aquí en el estómago, llevando ese ombliguito hacia atrás. Trabajamos de 10 a 20 segunditos y luego vamos a cambiar de pie. Lo hacemos con el otro, siempre vamos a encontrar que vamos a tener un lado más flexible que el otro. Siempre un ladito nos va a dar más dificultad a la hora de hacer este tipo de ejercicios. Vamos acá y relajamos un poquito. Ahora vamos a llevar los pies al frente, punta de pie arriba y voy a tratar de tocar la punta de los pies manteniendo siempre la respiración. Voy atrás, descanso y vuelvo acá. ¿Listo? Esta sería como la primera parte para activar nuestro cuerpo. Luego vamos a aprovechar bien esta silla. Vamos a trabajar las sentadillas teniendo en cuenta que la silla nos va a marcar el punto hasta donde tenemos que bajar. Seguimos con la misma postura que estábamos trabajando al inicio. Eso es, arriba y abajo. Aquí importante mantener la respiración. Es un trabajo de fuerza. Mire que es funcional, porque todo el tiempo nos estamos sentando y todo el tiempo nos estamos levantando. Eso es, arriba y abajo. Después de este ejercicio, vamos a traer un ejercicio muy sencillo. Me apoyo de la silla, simplemente voy a cruzar los pies arriba y abajo, manteniendo una buena postura. Mire que la silla también se convierte en un elemento muy importante para que realices actividad física en casa. Vamos cruzando entre 20 y 30 repeticiones. Luego descansamos y voy con otro ejercicio. Vamos acá, simplemente voy a abrir, sostengo, cuento hasta 10 y cierro despacio. Abro, cuento hasta 10 y cierro despacio. Abro, cuento hasta 10 y cierro despacio. Eso es, volvemos arriba. Voy a trabajar con la parte posterior de la silla. La voy a utilizar como apoyo y voy a trabajar al lado. Voy a acompañarlo con el brazo, despacio, eso es, trabajo un lado y es importante que siempre que trabajo un lado tengo que ir a trabajar el otro. Entonces hacemos el mismo ejercicio, elevo la pierna y elevo el brazo. Eso es, todo el tiempo trabajando los músculos más importantes, eso es. Ahora voy a hacer una combinación de trabajo, voy a hacer flexión al frente, inmediatamente llevo la pierna atrás, flexiono al frente y llevo la pierna atrás, flexiono al frente, llevo la pierna atrás y acá voy a sostener, cuento hasta 10, sostengo y luego llevo la pierna atrás y sostengo otros 10 segundos,
Recuerde que lo mismo lo vamos a hacer con el otro segmento del cuerpo. Arriba y vamos atrás, sosteniendo y manejando la respiración. Arriba, eso es, y atrás. Y siempre en la parte final me gusta terminar con un trabajo cardiovascular, donde nos vamos a levantar, me desplazo, voy atrás y me vuelvo a sentar. Lo hace muy natural, como cuando usted lo hace en cualquier actividad de la vida diaria. Arriba y me vuelvo a sentar. Voy al frente, arriba y me vuelvo a centrar. Puedo empezar a hacer combinaciones. Una rodilla, otra rodilla y voy atrás. Voy al frente, una rodilla y voy atrás. Puedo combinar una sentadilla acá y puedo realizar otra acá. Vamos con una atrás y vamos con una al frente. Eso es. Y ahora sí vamos a finalizar con el estiramiento. Nos sentamos en la silla y vamos a relajar toda la parte superior. Al inicio de la rutina les mostré lo que era la parte inferior. Vamos al frente, luego vamos a trabajar arriba, luego vamos a abrir los brazos, vamos a sacar el pectoral al frente, vamos a llevar el brazo derecho, siempre haciendo una pequeña presión sobre el codo. Luego vamos a cambiar y vamos a relajar una parte muy importante, que es nuestro cuello, haciendo una pequeña presión sobre la parte izquierda, luego sobre la derecha y luego la parte de atrás. Ahí tienes una rutina para que la sigas haciendo en casa y recuerda que siempre estamos aquí para darte los mejores tips para el ejercicio funcional en casa. Muy bien, y luego de recargarnos de toda la energía y de aprender con los ejercicios que nos comparte Jorge Toro, es momento de entrar con un tema que puede ser muy difícil de tocar, pero también puede ser muy bonito porque nos enseña sobre el significado de la vida, donde a veces no se cumple lo de nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que a veces se nace y se muere. Es momento de hablar sobre el duelo perinatal y vamos a tener una conversación muy interesante con nuestra invitada Carla Álvarez. Ella es psicóloga de la Clínica del Prado. Carla, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Bueno, Carla, encantados de que nos acompañes. Y bueno, ¿cuándo empezamos a hablar sobre el duelo perinatal? ¿Cuándo se presenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la pérdida perinatal está clasificada dentro de las pérdidas gestacionales y también neonatales. El Instituto Nacional de Salud clasifica la pérdida perinatal desde la semana 22 de gestación hasta los 28 días posteriores al nacimiento de un bebé. Nosotros nos hemos dado la tarea de tener como una población mucho más amplia en el trabajo de las pérdidas perinatales porque abarcamos todas las pérdidas gestacionales desde el inicio y brindamos también un apoyo emocional a los padres que tienen pérdidas neonatales incluso hasta un año posterior a la muerte del bebé. Muy bien, perfecto. Antes de hacerte la siguiente pregunta, tenemos que saludar a Lina Pérez, que nos saluda desde Río Negro. Lina, ay, se cayó la llamada, qué tristeza. Bueno, no importa, que vuelva y nos marque. Sí, señor. Hay una duda, Manu, y ¿sí? Carla, es ¿a dónde se caen las llamadas? ¿A dónde se caen? No sé, voy a investigarlo y te cuento. Muy bien. Esto me pasa tanto aquí, o sea, usted no sabe lo que es esto. Muy bien, entonces, Carla, es una situación muy dolorosa y con mucho respeto vamos a tratar este tema. ¿Qué pasa con la pérdida? Ustedes que han podido descubrir después de que esta madre lo pierde, que esta familia, porque no es solamente ella, sino ese entorno, porque puede ser el entorno de los amigos, el entorno de la familia y todo esto, cuando hay esta pérdida, ¿cuáles son aquellos pasos por lo que pasa estas personas? Bueno, mira, es muy importante lo que tú estás hablando porque el acompañamiento no solo es durante el proceso de muerte de los bebés, ¿cierto? También se debe realizar posterior y se debe incluir a la pareja, a la familia, porque es un duelo que afecta no solamente a los papás, es un duelo que afecta a toda la familia en general. ¿Qué puede pasar con esos papás? Muchas cosas. Se pueden generar sentimientos de culpa, de rabia, de angustia, de apatía, que si no se tratan adecuadamente pueden desencadenarse en trastornos mentales y van a empezar a ocasionar disfuncionalidad en la vida de estas personas, ¿cierto? Okay. Hay muchos estudios recientes que dicen que el 20% de las mujeres que tienen una pérdida perinatal pueden desarrollar trastornos mentales como la depresión, como la ansiedad y los pueden, digamos, como presentar incluso hasta un año posterior a la pérdida.
Entonces, por eso es sumamente importante trabajar en este tema, además porque el duelo perinatal se ha convertido en un evento invisible, o sea, es algo que socialmente no se le está dando la importancia que requiere, porque hay muchas construcciones colectivas alrededor del duelo perinatal. Las personas creen que una mujer que pierde un bebé en gestación, pues con un nuevo embarazo, un futuro embarazo, ese bebé se puede reemplazar. Se soluciona, clavo, el sentimiento. Clavo, pues, sí. Ahí, sí. O que, borrón y cuenta nueva. Sí, o que incluso como la pérdida se presenta, por ejemplo, en un momento de la gestación donde el bebé no está plenamente desarrollada, entonces es como si no estuviésemos hablando de un ser humano. Definitivamente cada persona pues lo vive de una forma muy distinta, uh-huh. Y uno no se puede poner en los zapatos de los sentimientos y emociones y sensaciones que puede estar percibiendo esa persona, porque lo está viviendo de una manera muy personal. Carla, ¿hay un paso a paso o, por así decirlo, etapas de duelo que uno pueda llevar como para encontrar? Sí, claro que sí. Hay unas etapas que obviamente pues hay muchos teóricos que lo proponen en diferentes momentos, pero básicamente las etapas del duelo conllevan a una negación inicial, que es cuando se presenta la pérdida. Entonces hay una sensación de incredulidad frente a la situación. Posteriormente hay un momento como de choque emocional y se genera como una respuesta de depresión. Luego se pasa a un proceso como de conciliación frente a la pérdida para finalmente generarse como una aceptación. Igual todas estas fases que se presentan no son como consecutivas, se pueden presentar en cualquier momento, y sí es muy importante realizar las tareas terapéuticas que nos va a llevar como a ir superando cada etapa de ese proceso. Bueno, definitivamente puede ser, es diferente tanto para el hombre como para la mujer, no por su sexo, sino porque son personas diferentes, ¿cierto? Sí. Puede pasar que la mujer pues lleve su dolor, lleve su depresión, hormonalmente también pasan muchas cosas allí después de esta pérdida, y el hombre puede avanzar, por decirlo de alguna forma, un poco más rápido en esa recuperación de la pérdida. La mujer puede ser un poco más lento, en el caso que suceda así, porque hay diferentes casos, entonces ella puede sentir un poco de nostalgia y hasta de rabia de por qué él avanzó o olvidó tan rápido, ¿cierto? Porque es que la procesión va por dentro, ¿cierto? Y la mujer puede estar actuando de otra forma. ¿Qué pasa allí entre la pareja? ¿Cómo podemos aconsejarles o darles algunos tips para que entiendan que son dos mundos y son dos formas diferentes de ver la situación? Bueno, acá es muy importante tener en cuenta que las respuestas para el duelo son netamente individuales, y pese a que es la misma pérdida compartida entre un hombre y una mujer que son padres, las respuestas pueden ser diferentes. Nosotros pensamos que siempre tenemos la idea socialmente de que el dolor es más grande para la mujer, pero okay, yo pensaría que el dolor puede llegar incluso a ser más difícil de tramitar para el hombre. Porque socialmente el hombre no está como, digamos, acostumbrado, ¿cierto? No tiene como esa legitimación social de manifestar sus emociones, entonces tiene que entrar en un rol de fortaleza frente al proceso con su esposa o con su pareja, donde, digamos, que invalida su propio duelo. Okay. Entonces las respuestas son diferentes, independientes, y esto va a estar como, digamos, atravesado por la personalidad de cada uno, por la forma en cómo han vivido otras situaciones conflictivas en su infancia, qué tanta expresión emocional, digamos, han vivido en sus procesos difíciles, pero no significa que le duela más a alguno que otro, ¿cierto? O que le duele más a la mujer porque lleva el bebé en su vientre más que al hombre, no, porque ambos tienen la misma pérdida, establecen un vínculo afectivo con el bebé. Lo que cambia la manifestación, sí, la manifestación del dolor, el proceso, cómo van viviendo esas distintas etapas. Y yo recomendaría acá en este tema mucha comunicación entre la pareja, o sea, es demasiado importante la comunicación entre la pareja y vivir todos esos momentos juntos, ¿cierto? Tomar las decisiones también juntos, porque digamos que cuando se presenta una pérdida gestacional, la familia juega un rol muy importante, pero la pareja es quien debe decidir sobre un nuevo embarazo, sobre qué hacer, por ejemplo, con las prendas que tenían del bebé, sobre, por ejemplo, decisiones como cambiarse de lugar, de vivienda. Entonces ahí es fundamental que sean las dos personas quienes tomen esas decisiones. Siempre va a ser un trabajo de equipo. Sí. Y Carla, qué importante es tener un grupo de apoyo o rodearse de personas que quizás también hayan vivido esa misma situación. Bueno, eso es sumamente importante. Digamos que nosotros nos hemos dado la tarea también de trabajar mucho en este proceso. Brindamos un grupo también de apoyo para las familias, las usuarias,
usuarias que tienen este tipo de pérdidas, porque hemos identificado que este duelo, al ser tan invalidado, entonces muchas personas creen que con dejar pasar el tiempo, este duelo se va a solucionar solo. Y realmente no es así, entonces es sumamente importante tener grupos de apoyo, redes de apoyo. Una red de apoyo es la familia, otra red de apoyo son los amigos, los conocidos, otra red de apoyo son, digamos, los compañeros de trabajo. Y también pues existen grupos de apoyo al duelo perinatal que puede favorecer esta recuperación. La Clínica del Prado brinda... Hablemos sobre esto. Sobre ese proceso que se vive allí, okay, en estos grupos de apoyo, porque muchas veces podemos decir, no, yo ya lo solucioné, yo solita lo hago, yo solito lo hago, entonces mejor no, porque puede ser que papá quiera ir, pero la mujer la no quiera ir, la mamá no, uh-huh. Pero entonces es, ¿qué pasa allí en esos procesos? Bueno, digamos que toda pareja debe de tener como su momento, ¿sí? ¿Cierto? Su momento para... decidir cuándo acercarse a un grupo de apoyo, ¿cierto? Pero sí es importante que si se hace ese trabajo en equipo que hablábamos ahorita, pues también podamos recurrir a estas ayudas y poder como trabajar. Nosotros en la Clínica del Prado tenemos establecida una ruta institucional para trabajar con estos papás cuando se presentan la pérdida, ¿cierto? Tenemos el personal capacitado, brindamos pues como todo el apoyo emocional institucional, pero aparte de lo que hacemos en el momento de la atención en salud, que es muy importante, digamos porque se genera un impacto emocional muy grande en estas personas, contamos con el grupo que posterior al egreso de las usuarias de la clínica, ellas pueden participar con sus parejas y con sus familias, sí, para el proceso de la recuperación. Qué importante esto y qué bonito el poder compartir algo que es tan difícil para uno, pues no dejarlo abandonado como sí, no, que lo iba ahí solo y lo, no, sino como venga, aquí estamos y aquí estamos para apoyarnos y ayudarnos. Y nunca es tarde, ajá, nunca es tarde, porque creemos que tiene que ser en ese momento justo que pasó en esos días siguientes, y ella nos expresaba ahorita que podía ser hasta un año después, hasta un o en el momento posterior que usted lo necesite, o sea, es una herramienta que claro, se tiene. ¿Cuáles son esas redes sociales donde las personas pueden buscarlos y pedir esa ayuda? Bueno, nosotros actualmente estamos realizando nuestros encuentros semanalmente, todos okay, los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Nos estamos conectando de forma virtual, digamos por tema de pandemia estamos realizando estos encuentros. A través de nuestra página en la Clínica del Prado pueden ingresar, dejar sus datos personales y nosotros los estaremos contactando posteriormente para invitarlos al grupo. Digamos que esto ha sido algo muy importante que queremos también resaltar porque anteriormente realizamos nuestros encuentros de forma presencial. Ahora con la virtualidad por el tema de la pandemia hemos logrado impactar muchísimas otras personas de otras ciudades y otros países, permitiendo que muchas más usuarias puedan trabajar en este proceso de recuperación. Y así se va creciendo y expandiendo la red de apoyo, sí, entonces la unión hace la fuerza definitivamente en materia de ese apoyo que uno necesita, de escuchar otras voces y ver que uno no está solo y que uno no está viviendo las cosas de manera individual. Carla, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. No, a ustedes por invitarnos. Las puertas abiertas para que sigamos hablando de este tema, que siempre tendremos que dar más herramientas, porque puede ser de alguna forma para un amigo, un familiar, lo que sea, y saber del tema y poder decir, yo sé dónde te pueden ayudar o cómo lo pueden hacer, siempre será de una gran ayuda. Así que muchas claro que gracias. Sí. Muchas gracias por estar aquí en mi Parque Tu Casa. Juanpa, ¿me recuerda cómo es que tengo que marcar para llamar a mi Parque Tu Casa? Claro que sí, es muy sencillo. Tengamos en cuenta la ley del fijo. Si usted va a marcar de fijo a fijo, simplemente ustedes tienen en cuenta que hay que poner el 60 primero, luego el indicativo de la ciudad, estamos en Medellín, somos el número 4, entonces 64 y 298 90, 268 6033, estaba bien diciendo el teléfono de la casa 268 6033, 64 268 6033. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más aquí en Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos
Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y de una vez abrimos la línea, recuerden, 644-268-6033, para que nos pregunten mucho sobre este tema. Vamos a hablar en este momento con el abogado especialista en Derecho Laboral, Juan Esteban Ateortúa, sobre el tema de la nueva ley y las condiciones sobre la licencia de maternidad. Abogado, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy buenos días, Juliana. Buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Avancemos acá en Mi Parque, Tu Casa. Y vamos a hablar sobre este tema, que hay muchas inquietudes. ¿Cómo así que nueva ley? Bueno, ¿qué pasa? Hay dos leyes que son importantes traer a colación. El 29 de julio de este año, el gobierno expidió la ley 2114, donde se amplió la licencia de paternidad y se crearon dos licencias nuevas, parental compartida y parental flexible. Y a los 10 días, ahorita el 10 de agosto, está fresquita la ley, se expidió la ley 2141, donde hay una protección a los trabajadores cuya novia, cónyuge, compañera se encuentra en estado de embarazo. Abogado, qué pena que te interrumpí. Tranquilo. Es que podríamos desmenuzar un poquito más eso, como plastilina, como así que parental flexible, parental tal. Bueno, entonces, empecemos hablando de la primera. Listo. En la 2114, la licencia de paternidad, que antes era de 8 días hábiles, ya será de 2 semanas. Okay, entonces, digamos que en tiempo sí se sube un poquito, porque si para mí el sábado es día hábil, ¿sí? Entonces yo trabajo de lunes a sábado, antes tenía 6 días de lunes a sábado y 2 días de la otra semana, ya voy a tener 2 semanas completas. Okay. ¿Quién? El padre de la criatura. ¿Y quién es el padre? El que aparezca en el registro civil. Entonces, el que aparezca, el que no tiene que ser el biológico. Porque supone que si aparece en el registro civil hubo un reconocimiento. No tiene que ser el biológico. Sí, ok, perfecto. Empecemos por allí, porque entonces creería uno que solo aplica para el biológico. Entonces aquí estamos diciendo el que aparece en el registro civil. Muy bien, incluso en caso de adopción. Si tú fueras mi esposa y entre los dos adoptamos, a ti te dan licencia de maternidad y a mí me dan licencia de paternidad. Okay. Y se cuenta desde el momento, suena un poquito como maluco, pero se cuenta desde el momento de la entrega del niño. Ok, pero permítame, Juanpa, que yo sé que tienes otra pregunta, pero con eso el tema de la adopción, entonces, pues, ¿no importa la edad del niño que se está adoptando? Ah, sí, si cumple los requisitos pues de adopción, porque hay un requisito de edad entre adoptante y adoptivo, y si se cumplen todos los requisitos y es entregado en adopción, se genera licencia de maternidad y licencia de paternidad. Ok, claro, porque entonces uno diría que la adopción solamente es con los bebés, ¿no? Pero también están adoptando niños de 5, 10 años, no sé. Exacto. Entonces, precisamente esto. Abogado, ¿qué es lo que se busca con este cambio de esta ley? ¿Qué es lo que se busca? Afianzar ese vínculo entre padre e hijo, extendiendo la licencia de paternidad un poco. Y con la maternidad y con las licencias que ya les voy a hablar de ellas, lo que se busca es que entre padre y madre se puedan repartir algunas semanas y algún tiempo con los hijos. Es que esa es la naturaleza de la licencia. La licencia no es por allá como en los años 60, que era la madre encerrada, que la dieta. No, la licencia es un vínculo que se crea para que la madre tenga ese vínculo con el hijo, para que el padre tenga ese vínculo con el hijo, y a eso apunta la norma. Listo, muy bien. Y si yo tengo un padre que no responde por su bebé, no responde por su hijo y quiere aplicar y quiere coger este beneficio, ¿qué pasa allí? Ah, bueno, primero lo tiene que reconocer, porque si no responde por el hijo y no aparece en el registro civil, no podría pedir la licencia. Y vamos a ver ya que con la licencia parental compartida, la norma trae una prohibición. Si el padre ha sido condenado por delitos contra la libertad y la formación sexual en los últimos 5 años, o si el padre ha sido condenado por delitos contra violencia intrafamiliar, no puede tener los beneficios de la licencia compartida, porque entonces sería un padre maltratador que embaraza a su esposa y luego quiere que se compartan las 6 semanas con él. No lo podría tener por tener ese antecedente de violencia intrafamiliar. Hay una duda que yo tengo con respecto a los empleadores, pero antes, ¿hay algunos beneficios que no hayamos mencionado con respecto a la licencia de maternidad? Listo, entonces empecemos hablando de la primera. Listo. Ya hablamos paternidad, se extiende 2 semanas. Hay una nueva que se llama la maternidad. Bueno, frente a la maternidad es importante precisar que son 18 semanas. Digamos que la normatividad ha venido avanzando un poco en extender la protección. Ahora, antes pues de iniciar al aire, hablaba con Juan Pablo que en la Unión Europea hay países de 1 año, de 6 meses. Digamos que en Colombia primero era 3 meses, sí. Luego se extendió a 14 semanas, luego a 16, hoy son 18 semanas. Es importante que las madres sepan que hoy la licencia de maternidad son 18 semanas, de las cuales obligatoriamente la madre debe tomar 1 semana. O si tiene un concepto médico que diga que tome 2, tomará 2 antes y 16 después, o 1 antes y 17 después. O si no tomó semanas preparto, las 18 posparto.
En caso de adopción, como no hay preparto, se cuentan las 18 desde el momento de la entrega del adoptivo. Entonces, eso es lo primero. La licencia de maternidad sigue siendo de 18 semanas para las madres. Lo nuevo es la parental compartida. Entonces, resulta que la madre desea compartir las últimas 6 licencias con el padre. Lo puede hacer. Aunque, Juliana, que es mujer, aquí viene la pregunta para las mujeres. ¿Una mujer querrá compartir las últimas 6 semanas con el padre? No sé qué tanto se vaya a dar, porque el hecho es que la mujer... ¿Usted por qué se ríe? Que, pues, porque me da curiosidad a veces esas cosas que hay que decidir en pareja, que pueden ser funcionales o no, de acuerdo, pues, a cómo ellos lo estén viviendo. Claro, porque la gente lo entiende que las últimas 6 semanas son para la mamá y el papá. Qué pena. Si la mamá va a compartir semanas con el padre, la mamá tiene que ir a trabajar y deja al padre con el niño. Entonces, ajá, la norma permite que la madre tiene que estar las 12 primeras semanas y las últimas 6 la puede compartir con el padre, 4 y 2 o 5 y 1 o 3 y 3. Pero en ese caso la madre tendría las semanas que le está cediendo al padre, las tendría que ir a trabajar. Muy bien, qué importante esto y qué rico, pues, que ojalá la ley permitiera que se extendiera un poquitico más, porque el batacazo para ambos es muy duro y en el caso de los hombres todavía es muy reducidas las semanas, y se habla de semanas y no de meses, porque los meses varían en la cantidad de días, entonces las semanas permiten algo como más justo. Y ahora sí, mi pregunta con respecto a los empleadores, abogado, y es, ¿puede pasar que algún empleador diga, no, es que si yo doy estas licencias y las otorgo, el negocio se me cae, entonces yo como que me salto la norma? ¿Eso se puede presentar? ¿Y qué hacer en el caso de que las empresas o los empleadores no permitan tener esta licencia? Listo, muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que las licencias es obligación concederlas por el empleador. En el artículo 57 del Estatuto del Trabajo encontramos obligaciones del empleador conceder las licencias de ley. El empleador que se niegue a conceder las licencias, sanciones por parte del ministerio podría haberlas, porque además es importante que los televidentes sepan algo: el empleador concede la licencia, pero el que la paga es la EPS. Ajá. Realmente el que está asumiendo el pago de esa licencia es el sistema de salud. Obviamente el empleador tiene que cotizar a la seguridad social, tiene que estar al día, él tiene que pagar primas sobre ese tiempo de licencia, prestaciones, incluirlo en vacaciones, pero el empleador no lo puede hacer. Okay. No lo puede hacer porque es su obligación. Si lo llegara a hacer, estaría incurso en sanciones y multas por parte del ministerio. Incluso la trabajadora se pudiera autodespedir. Yo me despido por una causa imputable a usted, empleador, porque usted no me está cumpliendo con la ley, y como me estoy autodespidiendo, indemníceme. Se podría dar esa situación. Y no la puede despedir porque tiene fuero de maternidad. Ah, por Dios, así que las cosas como son, y lo legal, siempre a lo legal. Muy bien, ¿qué otros beneficios encontramos con esto? Algo diferente que sigamos conociendo sobre esta nueva ley, que las madres y los padres necesiten conocer y que no olviden que la ley los está amparando. Listo, muy importante la otra licencia, que es la parental flexible. ¿Qué es la parental flexible? Sencillo, después de la semana 13, usted, mujer, puede tener medio día de licencia y medio día ir al trabajo. ¿Con qué fin? Con el fin de que esas semanas que le están faltando se dupliquen al final. Entonces usted tendría medio día estaría trabajando y el otro medio día estaría disfrutando la licencia. Como le quedan faltando 5 semanas, esas 5 semanas se convierten en 10 semanas. Es lo que se llama la licencia parental flexible, que usted pueda compartir licencia al mismo tiempo con tiempo laborado, y así la madre pueda estar más tiempo con el niño. Muy bien, abogado, permítame unos minutos, que vamos a tener un avance informativo por parte de Noticias Telemedellín, porque a partir de hoy se hace el encuentro de Medellín y sus aliados. Son 29 embajadores y más de 27 alcaldes del mundo que se encuentran en la ciudad para hacer todo un movimiento y conocer los diferentes proyectos, 40 proyectos que van en pro del desarrollo de la ciudad. Y precisamente nosotros en Telemedellín tendremos el desarrollo de esta noticia y hacemos conexión en este momento con Susana Lancheros, la periodista que se encuentra con el secretario Alejandro Arias, y nos tiene la información sobre esto. Adelante, Susana. ¿Qué tal, Manuela y televidentes? Muy buenos días. Comienza este evento Medellín y sus aliados, y Noticias Telemedellín, por supuesto, es anfitrión también, y estamos aquí para contarles a ustedes qué se espera para hoy. Aquí nos acompaña justamente el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias. Bienvenido, secretario, a este avance informativo, y bueno, cuéntenos un poco de qué se espera para la jornada de hoy. Pues hoy lo que venimos avanzando es que los ojos del mundo
están puestos en Medellín, en la transformación de su vocación económica, en que seamos una ecociudad, en todos los grandes planes y obras que tenemos aquí en la ciudad, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Todo el conglomerado público, embajadores de todas partes del mundo, empresarios, inversionistas, aquí lo que estamos es viviendo precisamente un espectáculo de reactivación económica, pero de internacionalización y de tener mucha cooperación internacional para la ciudad. Secretario, a esta hora la alcaldesa hace como la presentación, el abrebocas de lo que será este evento. Cuéntenos a qué le apuntan ustedes esas alianzas después de casi 2 años de pandemia. La transformación educativa es un hito importante en donde los ojos del mundo están puestos precisamente en ese enfoque, en que seamos una ecociudad, porque uno de los grandes retos que tenemos la humanidad es combatir el cambio climático. Tenemos programas y proyectos que vamos a hacer en conjunto con todos, pero sobre todo hacer de Medellín Valle el software, Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, reindustrializar la ciudad con la cuarta revolución industrial. Tenemos una agenda competitiva importante que vamos a compartir pues con todos los embajadores del mundo que están hoy presenciales aquí en Medellín. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es solamente un avance de lo que tendremos al mediodía en Noticias Telemedellín. Tendremos un cubrimiento especial y vamos a estar desde aquí, desde Plaza Mayor, contándoles a ustedes todos los detalles. Recuerden que este viernes ustedes también podrán llegar hasta aquí con entrada gratuita para conocer parte de las alianzas que crea Medellín en estos 2 días. Vuelvo, Manuela, con usted a mi parque de tu casa y a las 12 del mediodía nos vemos nuevamente. Muy bien, Susana. Gracias por la información y recuerden que este evento se realiza hasta mañana en Plaza Mayor y, por supuesto, a través de Telemedellín. Usted estará bien informado. Seguimos acá con el abogado hablando sobre este tema y vamos a hablar ahora del derecho de protección laboral de la madre que se extiende al padre. ¿Cómo funciona esto? Muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es, por regla general, cuando la madre es trabajadora o cuando la madre es independiente, la madre trabajadora es la que cotiza, y como la madre está cotizando, no puede ser despedida durante el tiempo de embarazo ni después de las 18 semanas. Entonces, sí, digamos que la protección la va a tener la madre, ahí no hay ningún problema. Pero se ven muchos casos que la madre en embarazo está en la casa y que es el esposo el que está trabajando, el que lleva el sustento. Entonces, el hecho de que despidan al esposo, eso quiere decir que esa madre y ese nacituro, el niño que está por nacer, se va a ver afectado con esa situación de desempleo. Entonces, esa protección que tiene la madre ya se extiende al padre. Entonces, el padre, lo primero que tiene que hacer, y es importante que los televidentes sepan, padres, notifiquen al empleador. Porque el empleador, si no sabe, pues no puede adivinar que usted tiene su esposa en embarazo. Claro. O su compañera. Aquí es bien importante porque la ley dice esposa, cónyuge, compañera o pareja. Entonces, esto abrió la puerta a que si tengo a mi novia en embarazo, así no viva con ella, así mi novia viva con los papás de ella, no me puedan despedir a mí. Y así lo ha entendido el espíritu de la ley. Lo que se protege es que de esa persona que está teniendo los ingresos no vaya a quedarse sin empleo porque se va a ver afectada la madre y el que está por nacer. Entonces, es bien interesante. Esto ya estaba por sentencias, sí, pero ya quedó en la ley establecido. Los padres que tengan la cónyuge, la compañera o la pareja, como dice la ley, porque dice pareja textualmente, no pueden ser despedidos. Okay. Y si lo van a despedir, necesita permiso del inspector. Hemos dicho, la misma protección laboral de la madre se le está extendiendo al padre durante el tiempo de embarazo y 18 semanas después. Una gran oportunidad entonces ahora para ambos. Abogado, consideraciones, consejo, un mensaje para las familias para que cuando llegue ese momento de concepción, entonces sepan pues, que hay una ley que los ampara y que no pierdan oportunidad. Listo, bueno, primer consejo, que estén realizando aportes a la seguridad social, eso es muy importante. Sí. Y que verifiquen que el empleador sí los haga, aunque aquí también hay que decir, si el empleador no cotiza por el trabajador y la EPS le niega la licencia, le toca al empleador. O sea, la madre nunca se puede ver afectada por el no otorgamiento de la licencia si hay incumplimientos en la cotización. Segundo, si van a hacer uso de la licencia parental compartida, llegan al mutuo acuerdo entre padres. Las últimas 6 semanas van a ser tales para la madre, van a ser tales semanas para el padre. Lleven el acuerdo por escrito al empleador y tienen que contar además con visto bueno del médico, porque puede que el médico diga, fue un embarazo de alto riesgo, el niño necesita estar todo el tiempo con la madre, no le puede ceder las 6 semanas. Y tercero, los padres que tengan a la esposa, a la compañera en embarazo, notifíquenle al empleador. Incluso la norma permite que sea verbal o escrito, pero no hay mejor prueba que la escrita, un correo
señor empleador, me permito informar que mi cónyuge, que mi compañera se encuentra en embarazo. Ya sabes, empleador, que no lo puede despedir porque esa protección de la madre se le hizo extensiva al padre. Genial, gracias por esas consideraciones. Muy bien, nos hacen una pregunta en este momento y es la mujer que no está laborando, pero tiene el SISBEN, ¿cierto? ¿Tiene algún tipo de protección ella dándose este caso? Listo, bueno. La ley también trajo una novedad y qué bueno que me hizo esa pregunta, Manuela. ¿Qué ocurre? Por regla general, las licencias se le dan a las mujeres que estén cotizando, porque cuando yo cotizo, el sistema me paga, porque estoy haciendo aportes. Pero la ley trae un artículo que dice, se determinará un mecanismo de compensación para las mujeres que pertenezcan al régimen subsidiado, que es lo que la gente conoce como okay. SISBEN, pero la norma no dijo cuál va a ser. Entonces, como esto es una ley, seguramente vendrá un decreto reglamentario diciendo qué beneficio van a tener, porque si bien no están haciendo aportes, sí es justo que estas mujeres de régimen subsidiado puedan tener un subsidio económico claro. para que pueda tener ese vínculo con el niño las primeras semanas de vida. Abogado, en el caso de las empleadas domésticas que trabajan por días, ¿qué pasa con ellas cuando quedan entonces en embarazo? Bueno, sí, esa es una pregunta bien interesante. ¿Qué pasa? Por días tenemos en este momento dos decretos, el decreto 2616, perdón, del 2013, que permite la cotización por días y no hay cotización a salud. Y el piso de protección social, que es el decreto 1174, ya lo tumbó la Corte, pero el piso pues está vigente todavía porque lo tumbó a 2 años, entonces tampoco hay cotización a salud. Entonces las personas que cotizan por días no cotizan a salud. Como no hay cotización a salud, no hay pago de licencia. En ese caso, las debe asumir el empleador. Okay. Porque recuerden que yo como empleador, cuando cotizo, paga el sistema. Si no cotizo, yo soy el que asumo la okay. responsabilidad. ¿Usted entendió toda la información que nos dieron hoy? Pues, es mucho. Es mucha información. Es mucha información. Hay que tener presente y hay sí. que tenerla ahí clara. Sí, clara, presente. Además que nos dio la ley, nos dio todo. Entonces, mucha atención con esta nueva ley que hay, cuáles son los beneficios, tanto para el padre como para la madre. Pero si quiere hacer como un resumen ejecutivo, como decimos acá, ¿en qué redes lo podemos encontrar? ¿Cuál sería su línea telefónica donde las personas puedan decir, doctor, es que me quedó una dudita o tengo el siguiente caso? Claro que sí. Estamos en la página web de la firma, yo soy el gerente de Eslegal, Estrategia Legal SAS, la página www.eslegal.com.co o en el fijo 557-7131 y en Instagram abogado.juanestebanateortúa. Si es el fijo, recordemos y volvemos a repetir, es 64 y... 557-7131. Ajá, no, súper bien, la tenemos muy clara. Abogado, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, gracias por toda esa información que nos brindó hoy. Pues yo no soy madre en este momento, ni estoy próxima a esto, pero qué rico tenerla supremamente tan clara porque familiares y compañeros pueden estar pasando por la situación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, vamos a una pausa. Claro que sí, una pausa y volvemos con más temas aquí en Mi Parque, en su casa. Vamos a aprender sobre tejido, un tejido muy especial. ¿Usted sabe tejer? ¿Cómo? ¿Usted sabe tejer? No, ni idea, no tengo ni idea, pero vamos a aprender de un emprendimiento muy especial y también vamos a estar hablando sobre idea. El sol ya me está pegando en la cara y yo debo aprender sobre los cuidados de la piel. Ya regresamos con más de Mi Parque, en tu casa. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Amor hecho en Medellín. Precisamente apoyamos la compra local y seguimos con esta sección que tanto nos gusta. Recuerden que Misión Posible se transforma y se convierte en Hecho en Medellín, que está dentro de Mi Parque Tu Casa. Si usted quiere participar y es un emprendedor, recuerden escribirnos miparquetucasa@telemedellin.tv y estamos a esta hora, Juanpa, con una hermosura de mujer. Ella es María Judith. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias, Juan Pablo, por invitarme a este programa tan maravilloso donde podemos visibilizar pues nuestro trabajo. Qué hermosura. ¿Qué tal? ¿Cómo se me ve esto? A ver, yo les modelo. Pues ese guapetona, bolso, guapetona. Eso es azul.
contrasta muy bien con ese naranja y el tamaño está perfecto como María para... María Judy, ¿sí lo está viendo él como es? Sí. No, pero... Ay. Venga, María Judy, háblenos de las hermosuras que usted trajo hoy, porque esto es arte, esto es manualidad. Bueno, esta técnica es muy linda porque ¿sí? te permite estar diseñando, estar creando. En pandemia fue maravilloso yo poderme sentar a elaborar mis propios bolsos. ¿Sí? Estos son bolsos elaborados, tejidos, con mucho amor, porque esto, para hacer esto necesitamos mucho amor. Empezando porque cuando tú compras una manualidad, ¿sí? en alguna parte leí, cuando tú compras algo hecho manualmente, estás comprando mucho tiempo de éxitos o fracasos, porque si te queda mal el tejido, entonces tengo que desbaratar, tengo que volver a hacer. El comprar una manualidad es comprarle el amor de la persona que lo está tejiendo. Ay, no, comprar el amor, espectacular ese mensaje. ¡Qué hermosura! Y yo quiero compartirles ¿sí? algo, María Judith, y esto es real. ¿Sí? El bolso no deberían lucirlo las mujeres que tienen pareja, debería lucirlo la pareja. Porque uno siempre es el que termina cargando el bolso de ellas. Es muy querido, porque a mí no me pasa eso. No, pero entonces, ¿qué tal me queda a mí entonces el bolso? Hermoso. ¿Me luce? Hermoso. A mí no me cargan el bolso. Ay, por Dios, María Judith, ¿cómo se llama esta técnica y qué se utiliza? Esta técnica se llama canvas. Es una malla plástica. Sí. Donde cada huequito es tejido con amor. Esto se teje... Una puntadita de amor. Sí, esta es una puntadita de amor donde estoy elaborando en este momento un portacelular. Ajá. Entonces, miren que esto es huequito por huequito, ir ¿sí? tejiendo, ir tejiendo, hasta lograr, por ejemplo, aquí estoy haciendo un portacelular que es muy cómodo, muy práctico cuando estoy haciendo una... Está hermoso, estoy grabando uno para el escritorio, ahí algo bien hermoso, divino. Ojo pues, haciendo el esto. Teléfono, 60-60-4-268-60-33, repito, 60-4-268-60-33. María Judith, ¿me enseña? Ahí a ver si yo intento. Ahí va, una puntadita. Vea, esta manualidad es muy sencilla. Es tejer, 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 tejer con mucho amor. ¿Es haciendo una cruz o una linecita horizontal? Estoy haciendo esta línea de acá la estoy haciendo en este ladito. ¿Y usted no utiliza gafas? Sí. Ah, sí, porque yo necesitaría de gafas. ¿Por este huequito? Exacto. Por este y lo saco por el otro. Correcto. María Judy, ¿y cómo se llama esta cinta? ¿Cómo va uno a la tienda de cintas y dice... Yo ni que hace como... Tan poco sé manualidades que no sé cómo llama el lugar donde uno puede conseguir las cositas para esta eso. Cinta es especial, es lavable. Esta cinta, inclusive donde las venden, uno simplemente dice, necesito cinta para tejer en canvas. Y así, cinta para canvas. Cinta para canvas. ¿Y hay diferentes grosores, hay diferentes diámetros? En este momento yo solo manejo esta canva. Ajá. Que me parece más práctica y es más sencilla de manejar. Muy bien. ¿Cómo va Manu manejando la manualidad? No, María Judy, yo creo... Vean, por eso uno tiene que respetar y aprovechar el amor, porque es que eso es de mucha paciencia. ¿Aquí es por dónde la meto? ¿Por acá? Encimita. ¿De este? Ese, así. ¿Aquí? Aquí, en este. ¿En ese de acá arriba? Sí. Manu ya hizo como un nudito. Ah, ya hay un nudito. Estoy aprendiendo. Sí, ¿y aquí? Exacto, aquí. ¿Acá arriba? En este. ¿En este? Por debajo. ¿Por debajo de acá? Sí, por debajo. Pero Manuela, no, le todo va con a paciencia. Hacer canvas, vea. Todo con paciencia y ahí le va cogiendo. Listo, muy bien. ¿Cuánto se demora uno haciendo un bolso, una billetera? Esto porque es de paciencia. Es de mucha paciencia. Yo me demoro más o menos haciendo esta billetera porque todo es elaborado a mano y por dentro lo borro también a mano. El cierre también es a mano. Cosidito. Todo es cosidito a mano. Entonces, esta monederita, esta billetera me demoró más o menos dos días. Dos días. Pero un bolso como este, sí me demoró por ahí
casi un mes. Ajá. Por el tejido que lleva mucho, mucho tiempo. Por eso es que hay que valorar. Exacto. El trabajo, la mano de obra del artesano, del emprendedor, del talento. Y, ay, es que venga, María Judith, deme ese bolso. Ay, y no me das un descuentico, una rebajita. Vea que es que somos amigos. No, antes por el contrario, si somos amigos, si somos conocidos, más hay que apoyar el talento, María Judith. María Judith, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicado a esto? Cuando yo me jubilé, mis hijos son muy lindos y me dicen, mamá, ¿qué te gustaría hacer? Entonces, les dije, algo que me encanta es, yo también soy pintora. Sí. Pintar con óleo y dedicarme a las manualidades que tanto me encantan. A mí me encanta, yo amo hacer este... No, y estar creando y estar diseñando, me bueno, encanta. Se le nota la pasión y el amor con la que hace todo esto. Además que vean la es pasión, es pasión. Es pasión, este bolso que le gustó tanto a Manuela. Ajá. También gusta muchísimo. Venga, venga, María Judith, yo lo mido porque a uno es el que le toca cargar definitivamente. A uno es el que le toca cargar. Ay, tenemos una llamada hasta ahora, Cristina López desde Castilla. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Manuela, ¿cómo van? Ay, no, no sabes la alegría que tengo de que entre la llamada. Es que ha sido todo un tema el aprender este nuevo método. ¿Cómo vas? Casi que no me entra la llamada, pero feliz de estar con ustedes. ¡Qué rico! ¿Qué nos quieres contar? No, me encantan, no los quería saludar. Me encantan todas las manualidades que hacen, todos los temas que trabajan y los veo todos los días. ¡Qué rico! ¿Cuál es el tema que más te gusta? ¿O algún tema que tengas pendiente ahí como que, qué bueno, en mi parque de tu casa deberían de trabajarlo? ¿Tienes alguno? El tema de belleza, de autocuidado, tanto físico como espiritual, me encanta. Entonces vea, Cris, no se despegue porque vamos a finalizar el programa con un tema de autocuidado. ¿Sí? Con respecto a el cuidado de la piel. ¿Cómo te va con la rutina de piel AM y PM? ¿Cómo te la cuidas? ¿Bien? ¿O tienes muchas dudas? Bien. Sí, hay cosas por mejorar, pero sí, hay que tratar de cuidarla a diario. Bueno, imagínate que vamos a tener una dermatóloga ahora que nos va a enseñar, pues nos va a mostrar muchos productos porque se los vimos en la bolsa de todo lo que hay, pero qué es lo que necesitamos realmente, así que no te lo vayas a perder. Gracias por tu llamada. Ay, sí. Gracias por participar. Como genial. A ti, gracias por hacerlo. Invitamos a los demás televidentes a que lo hagan. Qué rico que te conectas con mi parque, tu casa. Y cierto que este emprendimiento está hermoso. Ay, divino todo, sí. Voy a quedarme conectada. Listo, muy bien. Un abrazo gigante para ti, qué bueno. Y me encanta que nos llamen a saludar. O sea, no necesariamente hay que aportar al tema, no necesariamente hay que hacer una pregunta, que claro, todo eso nos encanta porque queremos que el programa sea de ustedes. Es que por eso se llama Mi Parque, Tu Casa, porque esto también es de ustedes y ustedes nos ayudan a construir programa. Juanpa, yo le tengo una pregunta a María Judith Díez. ¿Qué significa para usted la manualidad, el arte de esto? Porque yo siento que cada vez que cojo algo que quiero pintar, esa paciencia, ese amor, también estoy haciendo una terapia interna. Claro, les cuento que en pandemia fue mi terapia, fue mi resiliencia, el estar encerrados y yo estar diseñando. En este momento estoy haciendo un curso de marketing digital donde estoy aprendiendo a montar en mis redes sociales. ¿Sí? Todo lo que yo voy elaborando lo voy montando. ¿Y usted misma maneja sus redes? Yo misma manejo mis redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, precisamente porque en pandemia todo era a través de redes, Claro. Yo toda la vida trabajé en sistemas, terminé una carrera de sistemas, pero mi pasión era otra. Claro. O sea, por la necesidad tuve que trabajar para mis hijos, tengo pero cuatro hermosos finalmente hijos. Esa pasión llega y hoy en día te estás dedicando a lo que te apasiona. Hoy en día estoy dedicada a mi pasión. Usted ya nos mencionó que maneja sus redes. Sí. Y que tiene sus redes, digámoslas de una vez para sí, que... Sí, porque la voy a... Vea, aquí ya estoy en mi Instagram. Ajá. Y yo quiero seguirla de una vez porque me enamoro del hecho de me metí al curso. Sí. Eso no importa la edad, ¿cierto? Ah, hay no que aprender, importa, la no nueva importa. Tecnología y hay que hacerlo. Todos los días uno aprende y eso es la magia de vivir. Me encanta. ¿Cuáles son las redes? En Instagram estoy como Maju-manualidades. Maju. Maju de María Judith. Sí. Maju-manualidades. Y en Facebook estoy como
arroba manual, Majo Manualidades también. Listo, sí. Tenemos 200 seguidores acá, ¿es este? Sí. Muy bien, 200 seguidores, y yo sé que los televidentes de Mi Parque, Tu Casa nos van a empezar a seguir para aumentar a los seguidores y sigan conociendo, apreciando, apoyando y enamorándose de los productos de esta emprendedora hecho en Medellín, hecho local. ¿Por qué es tan importante que apoyemos a los emprendedores? Pues es que si no nos apoyamos mutuamente para salir adelante, para tener pues como oportunidades en la vida de crecer como ser humano, de tener nuestro dinero, sobre todo nosotros los jubilados que la pensión tampoco alcanza mucho, entonces claro. Estos pesitos extras nunca sobran. Nunca sobran. Nunca pues, sobran. Majo, nos sobra recordar qué productos entonces tenemos, bolsos, carteras, bolsos, portacelulares, billeteras, monederos, vea, todo hecho a mano. Para celular, portacelulares, los bolsos. Ese carriel tiene una historia muy linda. Ese carriel, a mí me encanta la feria de flores. Y el carriel, lo dije, voy a diseñarlo para mí. Lo hice con todo el amor del mundo. Nunca me lo he podido estrenar, porque siempre que me lo ven, me lo compran. Entonces es maravilloso. Es maravilloso. El carriel ya está en Estados Unidos porque ha gustado muchísimo. Muy bien, entonces, esa invitación. Vea, ¿cuál cámara? ¿Por cuál hacemos la invitación? ¿Por esta general? ¿Por acá? Muy bien. Para que hagamos la invitación, para que usted mire esa cámara, invite a las personas a que apoyen su emprendimiento y apoyen a todos los emprendedores que tenemos en Medellín. Adelante. Bueno, los invito a que estén conectados con Telemedellín, que está apoyando nuestra gestión, nuestra labor. Es hecho con mucho amor, entonces... vean Telemedellín y sobre todo este programa tan maravilloso, El Parque Tu Casa. No, maravillosa tu Majo, maravillosa por compartirnos este tiempo, este momento, tu talento. Mano, ¿usted cómo terminó con su manualidad? No, súper bien. Necesito un corte como para seguir, pero voy súper bien, muy bien. Necesito unas 200 clases, pero Manu, vamos muy bien. Se te enredó la pita. Majo, ¿cómo salvamos a Manuela? Miren lo que hizo, se le enredó la pita. Como les decía, esto es de éxito y fracaso, entonces yo aprendí así. Si se me enredaba la cinta, entonces volvía y desbarataba. Me encanta. Majo, bien le pague. Muchas gracias. Nuevamente, sus redes sociales. Majo-manualidades. Y mi WhatsApp, que ahí tengo mi también. Catálogo, es 314-653-4086. Así. Ahí tengo mi catálogo. Perfecto. Ya lo saben entonces, para que la contacten, para que vean entonces el catálogo y qué alegría poder compartir, vea, talento local. Así es, entonces Majo, me encantaría abrazarte, besarte, una mujer que enamora completamente y tus productos están geniales, así que gracias por venir a Mi Parque, Tu Casa. Gracias, gracias a ustedes, Juan. ¿Listo? Pablo, Manuela, mil gracias. Mil gracias, vamos a dar una pequeña pausa y ya regresamos con más, chao, chao. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa, con temas de interés. Y este tema me interesa demasiado, muchísimo. Ustedes saben, soy padre de dos. Mi invitada también es madre. Ella es Carolina Tamayo, madre, educadora especial, asistente Montessori, disciplina positiva, entre muchas otras cosas más que ella nos puede compartir con toda su experiencia y talento. Carolina, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo Gracias, estás? Juan Pablo. Muy bien, muy contenta otra vez de estar aquí compartiendo con ustedes. Antes de entrar en materia, ¿tu experiencia de ser mamá? Dios mío, una montaña rusa. Cuando uno cree que ya lo tiene dominado, ¡tan! Llegan, cumplen los 7 años y vuelve y te revuelca. Creo que es un aprendizaje constante. Muy bien, y el tema que hoy nos concierne, las emociones. Algo que no solo como padres tenemos que aprender a gestionar nosotros, sino que tenemos que ser muy sabios en aprender a identificar
el porqué de las emociones de nuestros pequeños, el porqué a veces lloran y sabernos armar de paciencia, pero sobre todo de mucho amor. ¿Cómo identificamos las emociones en nuestros pequeños? Bueno, yo creo que antes de hablar de cómo identificar las emociones en nuestros pequeños, es preguntarnos cómo identificamos las emociones en nosotros. Sí. Cuando hablamos de inteligencia emocional, es algo que tenemos todos los seres humanos, no solamente los niños. Pero ahora está como el boom de la inteligencia emocional y todos los papás estamos como, sí, ¿dónde hay un curso de inteligencia emocional para el niño? Entonces nosotros decimos como, espere, a ver, momento. Todos hemos recibido educación emocional, buena, mala, regular, como sea, pero todos nos hemos educado a nivel emocional. ¿A través de quién? De nuestros padres, de los adultos de referencia de nosotros en nuestra vida. Esa es la educación emocional que hemos recibido para poder potenciar esa inteligencia. Entonces, no, más allá de pensar en identificar las emociones de nuestros hijos, es pensar que la mayoría de nosotros tuvimos una educación emocional de pronto, no mala, sino digamos un poquito diferente. Diferente, entonces, sí. Con algunas creencias que nos hacían pensar que habían emociones buenas o malas, que habían unas que podíamos manifestar y otras que no, que habían unas permitidas y otras que no eran permitidas, inclusive por sexo. Entonces, las mujeres nos permitían ser más sensibles, más lloronas, más expresar las emociones, los hombres no, los hombres más fuertes, ¿verdad? No llore, sea usted es un macho. Ajá. Y las mujeres, entonces cuando estábamos enojadas también era como las mujeres no hacen eso. Entonces crecimos así y eso hace que nosotros como adultos no identifiquemos nuestras emociones. ¿Cómo vamos a identificarlas en nuestros hijos si no sabemos qué es una emoción, qué es un sentimiento, qué, cuánto dura, dónde se origina? Entonces, claro, no hay emociones buenas y malas. No hay simplemente emociones. Son emociones. Total. ¿Y cómo podemos definir entonces qué es una emoción? Una emoción es algo que sentimos y sentimos por muy pocos segundos. O sea, tú sientes el enojo y lo sientes en este momento. Después de la emoción llega el sentimiento. Ajá. ¿Cierto? Ya tienes sentimiento de rabia. Entonces la emoción es lo que precede como al sentimiento. El sentimiento dura un poquito más. La emoción es la que sale y está, se origina en nuestro cerebro, en el hipocampo. Bueno, hay varias estructuras a nivel cerebral donde se origina. Y conocer que se origina en nuestro cerebro nos ayuda también a ayudarnos con los mismos pensamientos a gestionar esa emoción, porque no se trata de no sentirla, sino de gestionarla. Bueno, ¿qué estoy sintiendo? Nosotros hacíamos actividad con las familias y cuando yo les decía, bueno, pregúntenle a los niños dónde sienten el enojo, ellos decían, pero ¿cómo así? ¿Las emociones se sienten en el cuerpo? Claro que sí. ¿Dónde sienten ustedes el enojo? Saber dónde se siente, en qué parte del cuerpo se siente, nos ayuda a identificarlo cuando vamos muy a la carrera, como... siento como rabia, o sea, entonces sí. Anticiparme a la reacción, ya me dio rabia, entonces ya reaccioné, y más bien antes de reaccionar, responder, que es distinto también. Genial esto, Carolina, y qué rico aprender siempre, se aprende algo nuevo, y más cuando estos aprendizajes no solo nos sirven nuestra parte personal, sino que también nos sirven para ayudar al otro, en el caso de nuestros pequeños. ¿Qué hacer cuando un pequeño llora? Porque de pronto el llanto puede estar manifestando, está llorando de la rabia, o está llorando de tristeza, o está llorando, ¿por qué? ¿Qué pasa con el llanto? ¿Cómo podemos ahí controlar y ayudar a esa emoción? Ahí dijiste una palabra buenísima con la que quiero arrancar. Controlar es como, o sea, cuando hablamos de controlar, eso suena como te agarro, sí. La controlo ahí. Cuando hablamos de gestionar, suena como a pasar. Hay algo muy bonito en toda la parte de acompañar a nuestros hijos en las emociones, que es, nosotros creemos que ellos ya se tienen que autorregular, pero antes de la autorregulación existe la heterorregulación y la corregulación. ¿Qué es eso? Te voy a poner un ejemplo. Cuando un niño empieza a gatear o empieza a dar unos pequeños pasos, obviamente necesita el acompañamiento de nosotros los adultos, necesita que le demos la mano para pasar algunas cosas grandes, no puede caminar largas distancias, luego entonces ya empieza a caminar mejor, entonces lo que hacemos es que le damos un apoyo, pero menos apoyo, ¿verdad? Y ya al final camina solo y lo dejamos ir solo. Lo mismo pasa con las emociones. Nosotros pretendemos que los niños caminen de manera inmediata y no queremos que se autorregulen ya, pero eso es un proceso que se da por allá más allá de los 15 años. Para que se vayan preparando, porque nuestro cerebro se desarrolla de manera más lenta, toda esa parte prefrontal se desarrolla de manera más lenta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacer cuando llora? Pues
heterorregular a mi hijo según la edad, revisar si lo tengo que heterorregular o corregular. ¿Qué es heterorregular? Es como cuando estás llevando a tu hijo de un lugar a otro en brazos porque no puede pasar, no sé, esta zanjita que hay acá. Entonces él no puede, todavía no tiene las habilidades para saltar esa zanja sin caerse al río, entonces yo lo voy a cargar y lo voy a ayudar a pasar. Lo mismo pasa con las emociones. Tiene un enojo, tiene 2 años, él ni siquiera sabe qué es lo que siente, ni siquiera se puede poner en orden. Yo como adulto lo acompaño a regularse, lo abrazo, lo cargo, le verbalizo, estás molesto, estás enojado por esto. Entonces ahí me preguntan, ¿y si me pega? Bueno, volvemos a decirle, sé que estás molesto, pero cuando estamos molestos podemos o apretar las manos o puedes pegarle a la, no sé, al colchón, darle como otras opciones. No me gusta que me pegues, o sea, mencionarlo, porque de nada sirve que un niño esté molesto, yo también esté molesta. Ajá. Cuando hablamos de heterorregulación, ese adulto debe ser como esa imagen de tranquilidad para regular al otro. Genial, la palabra blanda pues aplaca la ira, entonces no Total. Podemos esperar que nuestros hijos reaccionen de una manera si nosotros estamos al mismo nivel, sea cual sea la emoción que ellos estén viviendo y nosotros estamos aplacándola. A veces creo que cometemos un error y es que creemos que los niños son adultos, que su cerebro está como desarrollado sí, como está desarrollado total. De un adulto y los tratamos como tal y queremos influir en ellos de esa manera y creo que ahí nos equivocamos. Carolina, tú tienes un ejercicio, trajiste unas herramientas sí. muy interesantes como para aprender sobre las emociones y el cerebro. Pues más que ejercicios, era como contarles un poquito que la educación emocional con nuestros hijos empieza, bueno, ya hablamos del ejemplo, eso es principal. O sea, si yo llevo a mi hijo a clases de educación emocional y le enseñan 1000 técnicas, pero llega a la casa y el papá tira, pega, grita, déjenme decirles que ahí la clasecita perdió la plata. Entonces Ajá. somos nosotros el modelo. Pero también nos podemos ayudar, los niños son muy visuales, muy didácticos, y a ellos aprenden de la práctica. Entonces, como herramientas como estas que pueden elaborar en la casa, donde les mostramos los diferentes tipos de emoción, donde lo ponemos aquí, está puesto en un cerebrito, Ajá. donde les decimos, bueno, las emociones caritas. Surgen de acá, las emociones surgen de nuestro cerebro, está el enojo, está el enamoramiento, pusimos, porque hay un cuento de, que tiene por ahí el amor, Ajá. está la tristeza. Cuando tú se lo muestras, cuando tú lo usas, empieza a suceder que los mismos niños comienzan a usarlo también. En mi casa sucede cuando de pronto están enojados, estoy así, o cuando el hermanito está enojado y yo, mi amor, ¿pero qué tienes? Y llega el otro y me dice, es que está así, mamá, mira, está así, está enojado. Entonces comienzan a ponerle un nombre a eso que sienten, y cuando le ponen un nombre a eso que siente, comenzamos el primer paso de gestionar una emoción. Y esta es una estrategia que ya está toda añadita, que es de Daniel Siegel, lo pueden buscar, que es el que creó el libro del cerebro del niño, y él habla del cerebro en la palma de la mano. Entonces también le sirve mucho a los niños entender que hay un momento donde no podemos pensar, donde la emoción nos lleva a nuestro ser reptiliano, ¿cierto? Que es el cerebro primario, realmente es nuestro cerebro primario, el que todos tenemos, es el que tenemos todos, que es el reptiliano. Ajá. Cuando tenemos una emoción, nuestro cerebro se pone en modo huida o ataque, o sea, como estoy en peligro. Entonces ya no hay, ya no escuchamos, o sea, se bloquean los sentidos y lo único que hacemos es reaccionar. Ahí aparece el cocodrilo, que les contamos que es el más antiguo de los animales y que él es el que encargado de reaccionar y de atacar. Luego aparece entonces el cerebro límbico, que es el, les decimos que es el cerebro de las emociones, donde están las diferentes emociones, y finalmente está el cerebro racional, que les decimos que es el cerebro pensante, que es toda la parte de adelante, y que para poder resolver un problema necesitamos estar así, integrados. Nuestro cerebro está integrado ahí, solito. El cerebro racional nos está ayudando a la emoción, tienen por aquí guardadito el cerebro reptiliano, y nos está ayudando a pensar cómo gestionar esta emoción. Pero cuando estamos así, no es momento de pensar, es momento de tratar de entender la emoción, de gestionarla para volver a conectarme. Y lo mismo nos pasa a nosotros los adultos en disciplina positiva, eso se lo enseñamos a los papás para que empecemos a identificar cuando estamos reptilianos y es el momento de retirarnos y conectarnos para luego poder ayudar a nuestros hijos a gestionar esa emoción. Me encanta, Carolina, cuando tenemos este tipo de ayudas que nos permiten entender, comprender un poquito más sobre esas cosas que ignoramos, que no sabemos, y ahí vemos que todo debe estar integrado con respecto a nuestras emociones. Carolina, la palabra disciplina positiva, para que los padres, madres, cuidadores la entendamos. ¿Qué es la disciplina positiva? Yo creo que la disciplina positiva es un modelo que desarrolló Jane Nelson.
Eileen Lott nació de la psicología adreliana, pero bueno, eso es un cuento más largo, pero les cuento eso es porque yo, leyéndolas mucho, deduje que realmente la disciplina es positiva, pero que realmente tuvimos que ponerle disciplina positiva porque el nombre disciplina lo empezamos a tergiversar con castigo, con represión, con inflexibilidad, entonces con dolor. Entonces tuvimos que venir a decir, no, pongámosle disciplina para poderla diferenciar, porque cuando hablamos a los niños hay que ponerle disciplina, todo el mundo se imagina o la correa, o el castigo, o el rincón, en cambio la disciplina positiva es otra cosa, la disciplina viene del término discípulo. Discípulo es el que sigue a alguien y nosotros seguimos a alguien porque lo admiramos, no porque le tememos. Genial esta explicación y siempre hay que estar aclarando todos estos términos para que comprendamos realmente de qué se trata de eso que estamos hablando. Carolina, retomando entonces las emociones, mensaje, consejo, pautas, algo que les podamos dejar hoy a nuestros televidentes con respecto a esa gestión de emociones, tanto personales como la de nuestros pequeños. Ok, bueno, primero la emoción, la recomendación personal. Pensemos un momento cómo nuestros padres gestionaban sus emociones, qué hacían nuestros papás cuando sentían enojo, cuando sentían rabia, nuestros maestros, nuestros referentes adultos, qué hacían ellos, cómo gestionaban las emociones y revisemos a nosotros qué de eso todavía tenemos nosotros, cómo gestionamos nosotros las emociones y también revisen cuál emoción les cuesta más gestionar con sus hijos. Porque a todos nos cuesta una distinta, a algunos el llanto, a otros el enojo, a otros la frustración. Revisen cuál, porque esa emoción que nos cuesta tanto gestionar con nuestros hijos es la que nos cuesta gestionar con nosotros. Sí. Entonces, trabajarla nosotros. Y para, en función a los niños, entender que están en un proceso, que aún en cuanto a la inteligencia emocional están gateando, los tenemos que acompañar, heterorregularlos, ser ejemplo con ellos, acompañarlos en este camino y empezarles a hablar. Sientes enojo, sientes tristeza, es válido. Es válido que lo sientas, no es válido pegar, ni tirar, ni dañar, pero es válido que lo sientas, entonces validarle las emociones. Muy bien, Caro, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? Bueno, me siguen en @ educando y criando en Instagram. Así, sencillo, sí, educando así. Y criando. Así es. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros y sabes que esta es tu casa para que sigamos hablando sobre muchos otros temas de crianza consciente. Claro que sí, cuando quiera, mucho gusto. Gracias, Juan Pablo. Muy bien, y continuamos con más temas de interés y como ya lo habíamos anunciado, es momento de compartir con ustedes un tema sobre los cuidados de la piel, ese de limpiarse, de enjuagarse, mejor dicho, cosas con las que yo no estoy como muy familiarizado, pero Manuela sí. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos aquí en Mi Parque Tu Casa y llegó momento de hablar de salud de nuestro rostro y por eso quisimos invitar a una dermatóloga, ella es Manuela Cadavid, una mujer apasionada por este tema para que nos enseñe, porque hay muchos productos en el mercado, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la rutina que debemos tener la correcta? ¿Nos tenemos que llenar de tantos cerritos o con algo sencillo lo podemos lograr? Precisamente, Manuela, bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, Manu, muchas gracias por la invitación y a todos pues por estar aquí presentes. Como les he dicho a todos, les tocó un día hermoso, un día espectacular. Pudimos salir aquí al Parque de Telemedellín porque siempre lo estábamos haciendo allá adentro en el corredor y qué rico que puedas disfrutar de este espacio también con nosotros. Rutina. Vamos a hablar de esa rutina que debemos de tener las mujeres y no sé, ahorita nos cuentas si de pronto los hombres también entran allí y es tantos productos y por eso tú nos trajiste como en el mercado vamos a encontrar esto y mucho más. Total. Pero ¿qué tenemos que tener? ¿Qué es lo básico? Bueno, ese es un tema muy interesante y más que decirles qué productos usar, porque obviamente esto nace a partir de la consulta dermatológica, o sea, aquí vamos a hacer, digamos, como algo muy superficial, sí. ¿Cierto? Pero lo más importante es entender, digamos, que sí tienen que llevar una rutina, cuáles son los pasos, digamos, a seguir y eso es lo que vamos a aclarar hoy, ¿listo? O sea, porque como dices tú, existen muchísimos productos en el mercado, entonces cada producto tiene que ser específico dependiendo de tu tipo de piel, de las condiciones, si tienes alguna enfermedad en la piel, alguna
cosa. Entonces todo eso es asesorado por tu dermatólogo. Perfecto, también nos está acompañando Vanessa, ella será la modelo no modelo, que nos va a hacer para que entendamos bien cómo se debe aplicar, porque aplicamos igual el bloqueador que la crema hidratante, si es realmente correcto esto. Entonces la idea es que podamos resolver todas estas dudas. Entonces empecemos por allí. Primero, tipos de piel, ¿qué significa eso? Exacto, entonces muchos de los productos que vamos a usar durante el día tienen que estar, digamos, de acuerdo al tipo de piel. Entonces encontramos unas pieles que van a ser secas, ¿cierto? Que por lo general van a ser estas pieles más maduras, las abuelitas van a tener una piel más seca porque durante con los años vamos perdiendo como esa hidratación natural. Sí. También tenemos una piel mixta, ¿cierto? En la que encontramos zonas secas y otras zonas con tendencia a ser más grasosa. Okay. Y una piel completamente grasosa, que es de pronto las que vemos como más brillantes, con poros dilatados. Entonces, muchos de los productos que vamos a usar dependen de este tipo de piel y eso también lo asesora el dermatólogo. Listo. Hablemos de las rutinas y empecemos por esa rutina AM, la de la mañana, porque sí, es muy diferente a la de la noche, ¿cierto? Totalmente. Listo, perfecto. Entonces empecemos. Yo ya me bañé, me organicé, estoy lista, me miro al espejo. ¿Y qué hago? Bueno, entonces una de las cosas más importantes de la rutina es la limpieza. Para la limpieza facial encontramos distintos productos, ¿cierto? Entonces encontramos jabones o Sindex, que son sustitutos del jabón, ¿cierto? Sí. Muchas pacientes hay veces me dicen, no, es que a mí no me gusta lavarme porque siento que me reseca mucho, no me gusta usar jabón. Entonces recuerden que el jabón también tiene que ser, digamos, asesorado por el dermatólogo, sí, que no todos son jabones, sino que existen, como les digo, sustitutos del jabón que van a ser suaves y no van, digamos, a dejar esa sensación de piel como tan tensa, ¿cierto? Sí. Acá les traje como varias muestras. Tenemos entonces jabones, tenemos otros que se llaman tónicos y tenemos otros que se llaman aguas micelares, ¿cierto? Todas estas lo que nos van a ayudar es como hacer la limpieza. Profe, pregunta. Claro. ¿El agua micelar va antes o después del jabón o funcionan al mismo tiempo? Hay algunas pacientes que prefieren usar el agua micelar, okay, ¿cierto? Por ejemplo, pues siendo sinceras, uno le dice, no, me da pereza llegar en la noche como a hacer todo con jabón, sí, o está pues muy frío, no sé, ¿cierto? Sí. Entonces lo pueden hacer con agua micelar. En mi parecer, por ejemplo, si es una paciente con tendencia a piel grasa o con tener la piel pues como con tendencia a acné, yo sí prefiero que luego el agua micelar se laven. Y después de aplicar el agua micelar, si fuera una persona que le da pereza y esto, ¿todas las aguas micelar se tienen que retirar con agua? No, como te digo, hay unas que se pueden dejar, okay, ¿cierto? Y perfecto, puedes hacer la limpieza con eso. Incluso hay aguas micelares también diseñadas para cada tipo de piel. Listo, ¿cierto? Perfecto. Solo en algunos casos, les digo, prefiero que luego de usar el agua micelar, por ejemplo, para desmaquillarse, sí, se laven como para complementar esa limpieza. Perfecto, siguiente paso. Lo mismo paso que con las toallitas. Ah, con las toallitas, también funcionan bien. Pero igual las toallitas sí, casi que siempre prefiero usar jabón luego de usar las toallitas desmaquillantes. Primero, ¿listo?, jabón y después las toallita, sí, listo, perfecto. ¿Con qué seguimos? Entonces, en la mañana ya hicimos la limpieza, que puede ser durante, sí, el baño. Luego vamos a seguir, por lo general, con una hidratante, sí, ¿cierto? Existen en el mercado, como tú dices, muchos tipos. Encontramos sueros, que son estos que vienen como más liquiditos, sí, como en goteritos. Entonces, vamos a aplicarle, por ejemplo, perfecto, a Vane un suerito, digamos, para su tipo de piel. Puede ser este, entonces vamos a aplicar. Ella ya se hizo la limpieza, sí, ¿cierto? Sí. Porque ya viene la casita, entonces pon la manito así como al revés. Miren que son muy poquitos, o sea, hay que optimizar acá el uso de los productos. Con una o dos goticas alcanza para toda la cara, entonces te lo puedes aplicar en toda tu carita, haciendo toquecitos suaves. Eso te iba a preguntar, normalmente uno lo que llegue hace es como que y empieza como a restregar, pero en realidad se pueden hacer toquecitos, suavecitos, sí, sin ir a maltratar la piel. Exacto, y también, como te digo, no hacer, digamos, un uso exagerado de los productos, o sea, no hay necesidad que la piel quede demasiado pegotuda, brillante, porque ahí se está botando el producto. Perfecto. Mira que con dos o tres goticas alcanzó. Y no se le ve brillante la cara. Suficiente para, listo, toda la cara. Después de eso. Después de eso vamos a encontrar el que diría yo es el paso más importante de la rutina, que es el protector solar, que hemos hablado muchísimo sobre la importancia del protector. Sí. Miren la cantidad de protectores que tengo. ¿Por qué? Porque existe uno para cada tipo de piel, para cada condición. O sea, mejor dicho, vamos a encontrar demasiados. Hay para niños, hay en spray, hay en gel, hay en loción. Entonces, cada uno tiene que ser específico, como les digo, para el tipo de piel, ¿cierto? Okay. Vane, digamos que tiene una piel mixta, entonces vamos a usar uno que es Oil Control.
Sí. Hay muchos pues en el mercado, sí, como les digo, lo mismo, y no hay necesidad de usar pues una cantidad exagerada. Este, por ejemplo, es chévere porque tiene color. Vamos a encontrar en el mercado muchos que tienen como esta propiedad y que nos sirve como si fuera una especie de maquillaje, ¿cierto? Me corriges, el protector se debe aplicar y no frotar, sino hacerlo en pasos como derechos, uniformes, simples, bien. Sí, y sobre todo estos que tienen color, pues para que no vayan a quedar, ¿cierto?, como muy visibles. Vale, entonces sería así, tran. Exacto. La cosmética de los protectores solares cada vez es mucho mejor, o sea, no es como antes que uno quedaba blanco, sobre todo los hombres que a veces se preocupan mucho y no lo usan porque piensan que pues van a quedar empegotados, brillantes, blancos, cero. Ya los protectores solares vienen con unas texturas muy chéveres, que no se van a notar, que no se van a sentir grasosos, pues luego de aplicar, entonces hay para todos, mejor dicho. Listo. Después del protector solar, ¿cierto?, que sí, estamos viendo muchos, hay que ver cuál es realmente el que se adapta pues para uno. Sí. ¿Cuántas veces debería ser el protector solar en el día? Eso, entonces ese es el, digamos, tercer paso, sería volver a reaplicar el protector solar más o menos al mediodía, porque recuerden que cualquiera nos va a durar aproximadamente 4 horas. Okay. Igual la cantidad que uno usa no es mucha, entonces esto no nos va a proteger así, ¿cierto? O sea, así el factor diga 50 más, 100, o sea, lo que sea, hay que volverlo a reaplicar a las 4 horas, ¿cierto? ¿Qué significa el 50 más? Exacto, entonces ese es el factor de protección solar, ¿cierto? Sí. Y esto mide, digamos, la protección frente a no usarlo, es decir, si tú no usaras protección, te quemarías, digamos, si es un factor 50, más rápido que no lo uses, ¿me okay, entiendes? Listo. O sea, no es exponencial, o sea, 50 no quiere decir que protege 50 veces más que uno que no. Ni el tiempo, 50 minutos no, tampoco es el 50 tiempo. Minutos, okay, no. Listo. Cierto, por eso incluso ya los agruparon y casi todos son 50 más, porque entonces ya antes era 50, 55, 60, 100. A partir de 50, la protección es muy similar, o sea, okay, la protección es 95, 97%, o sea, es muy similar. Perfecto. Después de tener ya se secó el bloqueador, le quedó divina la piel, sí, ¿con qué seguimos? Entonces, pues en el caso de Vane, digamos, sí, si ella quisiera usar maquillajes, lo mismo. Existen muchos maquillajes, envases, en polvos, hay otros que son como en brochitas, como para volver a aplicar encima. Entonces, en este caso sería el maquillaje, ¿cierto? Que es, hay maquillaje dermatológico, sí, que también tienen protección solar. Entonces, ese sería, yo les voy a confesar acá, el que yo utilizo precisamente también es, mi base es protector solar y mi polvo es protector solar. Entonces, no tengo la necesidad de retirármelo cuando termino de presentar, sino que siempre estoy protegida y reaplico. Así es, Manu, pero hago una aclaración súper importante. Ok, sí. El hecho de que el maquillaje tenga factor de protección no quiere decir que reemplace en ningún momento el protector solar. ¿Listo? Okay, perfecto. Esto es algo como adicional y que nos complementa pues como toda esta rutina, pero no la reemplaza. Perfecto. Porque muchas veces llegan con la hidratante y dicen, mira, es que tiene protección, o el mismo, pues la base también les están poniendo muchas veces protección solar. Eso no reemplaza el protector, ¿listo? Perfecto. Es algo adicional. Y la otra pregunta que me hacen muy frecuente es, ¿me tengo que desmaquillar para volverme a aplicar el protector al mediodía? No. ¿Listo? Listo, no, perfecto. Entonces, bueno, entonces ya quedamos, digamos, en la mañana listos. Okay. Llegamos en la noche, sí, vamos a omitir el paso a través de la limpieza. Sí. Entonces, como dijimos, podemos usar pañitos o agua micelar para desmaquillarnos, sí, y luego vamos a volver a usar pues el jabón o lo que preferamos, digamos, en este caso para la limpieza. En la noche, por lo general, dependiendo nuevamente del paciente, vamos a utilizar alguna cremita, algún suerito, algo ya como rutina antiedad, ¿cierto? Sí. O si, digamos, tienen alguna condición, por ejemplo, tiene acné, entonces vamos a usar en la noche, por lo general, cositas para, sí, el acné, vamos a tener ya, digamos... Para las manchas. Para las manchas, etcétera. Ajá. Sí. Entonces ya este sí que todavía más es súper recomendación, okay, pues, del dermatólogo. Recuerden no usar lo que la amiga usa, lo que la vecina usa, porque ahí es donde, digamos, empezamos como a tener problemas, ¿cierto? En lugar, okay, de tener como soluciones, ahí es cuando empezamos a presentar, porque todas estas marcas son súper buenas, pero eso no quiere decir que porque sean buenas o hay veces son costosas, entonces van a ser buenas para todo el mundo, ¿cierto? Listo. Y ahí terminamos la rutina de noche.
Sí, ahí la terminaríamos y todos los días. Esto no es un día sí, un día no. Esto es para proteger la piel, para tenerla hidratada, sana, luminosa, que muchas veces estamos buscando eso y claro, en el mercado hay mucho. Pero entonces, a ver si aprendí. No necesito de muchos, muchos productos. Necesito algo que realmente el profesional me envíe para mi tipo de piel y así funcione realmente y se activen los productos. Entonces, me lavo la cara o me limpio la cara, puede ser con jabón o similares a este, puede ser con pañitos, no todas las aguas micelares se tienen que retirar. Después de esto, aplico un suerito o crema hidratante, ¿cierto? La antioxidante, la vitamina C, que ahora está súper de moda. Sí, también, la vitamina C se aplica también en la mañana. ¿En la mañana? Aplicarlo en la mañana o en la noche. Perfecto. O sea, hay unas que uno específicamente les dice, no se pueden usar en la mañana, por ejemplo, lo que tenga retinol, retinaldehído, esto no se puede aplicar en la mañana. ¿Mancharía? ¿Qué pasa ahí? Genera irritación. Listo. O hay otros que se inactivan con el sol, con la exposición solar. Muy entonces, bien. Tiene que ser como que te diga el dermatólogo cuáles van en la mañana y cuáles van en la noche. Muy bien, y después de esto, entonces, nos vamos con el protector solar. Sí. Que no puede faltar, que el protector solar no sea el del maquillaje, sino protector solar para este, ¿cierto? Así es. Súper recomendable. Si estamos hablando de los niños, ¿cómo sería la parte de la protección solar para ellos? Sí, miren que acá también traje unos de niños. Es muy importante crear conciencia desde que somos niños, así como, digamos, aprendemos a lavarnos los dientes, a incluirlo en nuestra rutina diaria, lo mismo debe ocurrir con la protección solar. Entonces, a partir de los 6 meses, los niños deben usar protección solar y a partir de los 2 años, diario. O sea, perdón, a partir de los 6 meses, cuando se van a exponer, cuando vamos a piscina, cuando nos vamos de paseo. Y a partir de los 2 años, tratar de, digamos, involucrarlo en la rutina diaria. Los protectores solares en los niños pues van a ser específicamente diseñados, van a tener menos filtros químicos, van a ser más filtros minerales y también ya vienen en muchas presentaciones, en spray, en cremita, dependiendo si es como para el cuerpo, para la piscina, para la cara, y pues van a tener como características que hacen que los niños no nos vayan a desarrollar alergias a las cremitas, ya que ellos tienen la piel más sensible. Listo, perfecto. Rutina de noche, vuelvo y me lavo la cara, me retiro el maquillaje, me aplico la crema que sea antienvejecimiento o si tengo algún problema de piel, me la aplico y a dormir. Correcto. ¿Cierto? Perfecto, listo. Entonces ahí como ya sé bien y tengo claro y espero que ustedes televidentes también tengan súper claro cuál es esta rutina AM y PM, entonces vamos a romper un poquito este tema porque las voy a invitar a ver el siguiente video. Imagínense que tenemos una televidente que es amante a todo el tema del compostaje y aquí en mi parque Tu Casa, ella es doña Melba, dijo, chicos, yo los estoy escuchando a ustedes hablar de una huerta, que quieren hacer una huerta ya en vivo y en directo, formarla, hacerla, yo les voy a ayudar, pero primero les voy a decir el paso a paso que hacemos en la casa. Vamos a ver la nota, doña Melba, y continuamos aquí hablando de la rutina AM y PM para la piel. Hola, bienvenidos a esta nueva sección de Mi Parque Tu Casa, donde conoceremos las historias de ustedes, los televidentes. Hoy les mostraremos la historia de Melba Bonilla, quien nos contará cómo hacer compostaje para cuidar el medio ambiente desde su casa. Me inquieté por hacer compostaje desde una vez que vi un programa, una empresa, que enseñaba a las personas cómo reutilizar todos los residuos que se generan en un hogar. Frutas, todos los vegetales, de las frutas, todas menos los cítricos, las cáscaras, pues, ¿cierto? Después de comenzar a hacer este proceso de compost, y cuando saqué como el primer producto, como al mes y medio, me sentí muy animada porque en realidad es un material rico en vitaminas y minerales que le hace mucho beneficio a las plantas. El mayor beneficio que yo le debo a esto es que se deja de llevar al residuo, todo este residuo se deja de llevar al relleno sanitario, porque siempre he pensado que uno desde su metro cuadrado debe hacer algo por esta tierra que la tenemos ya como muy deteriorada. Todo este material que va quedando, las cáscaras, yo las voy dejando a un ladito, luego las corto un poquito pequeñas para que el material se pueda descomponer más fácil. Las llevo a un recipiente, lo voy recogiendo durante
más o menos 8 días, para que no se me deteriore, lo dejo siempre en la nevera. A los 8 días lo llevo a otro recipiente, que el recipiente debe tener orificios para que el material pueda como respirar, mejor dicho, y no se vaya a podrir dentro del recipiente. Y le adiciono aserrín de madera, que es lo que ayuda a descomponer todo este material. El proceso casi que final, porque ahí el material ya está totalmente descompuesto, pero hay que asolearlo porque le quedan siempre como unos mosquitos, como un poquito de insectos. Entonces yo lo asoleo durante 3 días para que todos esos mosquitos se vayan o se mueran. Y cuando yo le eche este material a una planta, no le lleve yo insectos a la planta. Este material, para descomponerse, se demora de un mes a mes y medio, dependiendo pues la cantidad de residuos. Como en mi hogar no se genera tanto residuo, se demora siempre un mes para convertirse en este abono orgánico. Mi nombre es Beatriz Moncada, soy la hija de Melba Bonilla. Como familia nos sentimos muy orgullosos de toda esta labor que ella hace, ver su empeño, la dedicación y el amor que coloca pues como en esta actividad. Realmente, donde todos tomáramos conciencia y nos diéramos cuenta que con estas pequeñas acciones el impacto que podemos hacer con el medio ambiente es muy grande, y desde todos los hogares lo hiciéramos, el cambio en algún momento se daría para bien de todos. Me motiva eso, que desde mi hogar estoy poniendo un granito de arena para cuidar la tierra, y a veces en las pequeñas acciones que uno hace también se ve reflejado el amor, el cuidado que uno le puede dar a la tierra. Usted también puede ser protagonista de una gran historia de vida saludable escribiéndonos al correo miparquetucasa@telemedellin.tv. Recuerde, la cita es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Muchísimas gracias, Melba, por enseñarnos sobre el compostaje, y aquí te esperamos en nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, porque tenemos nuestro proyecto de la huerta y sin duda todos tus conocimientos nos van a ayudar a tener una huerta hermosa para todos quienes nos visitan y hacen parte de nuestro parque. Así que las puertas abiertas, y a todos ustedes que también quieren darnos consejos sobre huertas, si tienen huerta casera o demás, escríbanos miparquetucasa@telemedellin.tv. Y bueno, luego de ver sobre el cuidado pues de las plantas con respecto al compostaje, esto que sirve mucho como para mantenerlas hermosas, pues seguimos hablando sobre el cuidado de la piel. Y bueno, Manuela, a mí me causa mucha curiosidad, y es pues uno que está acostumbrado como a estar guerreando a la calle, a todo eso, y pues uno como hombre sí necesita aplicarse las cositas. Las cremitas. Sí, claro que sí, es muy importante. Como les decía ahora, los hombres hay veces son pues como reacios a usar todo este tipo de cosas. Muy descuidado. Sí, pero la verdad, la tendencia es a ver cada vez más también hombres empezar a cuidarse, a hacer cositas. Digamos que yo con los hombres trato también de hacer como lo más básico, porque pues también es evidente que ellos no se van a aplicar muchísimas cremas. Entonces, mira, por ejemplo, este protector solar, te lo voy a poner acá para que veas la textura. Te lo puedes aplicar. No tiene color. En la carita, este no tiene color. Y vas a ver la textura, que es súper chévere, no te va a quedar ni blanco, ni grasoso, ni nada. Es que aquí va a pasar algo, como yo nunca me he aplicado una crema en el rostro. Sí. Ya, como lo digo, aquí siempre aprendemos algo. Sí. Yo, pues, ¿cómo es el modus operandi para yo aplicarme esto en el rostro? Eso, o sea, es lo otro. Me lo unto así. Los hombres por lo general son un poco exagerados, sí. Entonces no hay necesidad de aplicar muchísimo, te puedes aplicar como en cada zona de la carita. Sí. Aquí en la frente, un puntico, en las mejillas, exactamente, y luego simplemente haces como este movimiento para esparcirlo, perfecto. Y esparzo. Sí. Ah,
Ah, entonces... Siempre hay una primera ¿cuál vez. ¿Cuál es la rutina adecuada para que nosotros los hombres nos cuidemos la piel del rostro? Entonces, igualmente la limpieza, que digamos en los hombres por lo general vamos a usar preferiblemente jaboncitos, que sean pues como especiales para tu tipo de piel. También si digamos se rasuran, existen espumas especiales o gelcitos de limpieza para hacer el afeitado. Miren, el segundo paso es el mismo, que es pues como el protector solar, sí. ¿Cierto? Ya que está terminando y miren que no se le ve pues ni brillante ni blanco. Bueno, ajá, con un espejito quedaría mejor porque para que se lo pudiera terminar. Yo te voy a decir, yo soy tu espejo, Juan, un poquito aquí en la cumbamba, en la frente, y un poquito aquí en la frente y qué hace. Y el exceso que le queda a uno acá también, en las manos. Y otra cosa muy importante para los hombres, las orejas, sí. ¿Cierto? Recuerden que el cáncer de piel da por estas exposiciones solares y nosotras las mujeres pues por el pelito, digamos, podemos cubrir esta zona. Ah, en cambio ustedes, eso es una cosa muy importante que siempre les aclaro, recuerden aplicarse también el dorso de las orejitas, porque pues un cáncer de piel acá. No tenemos pelo largo que nos proteja. Exacto. Ah, muy entonces, bien. O sea, siempre esto... en la carita, si tienen, por ejemplo, si son calvitos, incluso hay protectores solares en spray para aplicarse en el cuero cabelludo, o sea, son en las zonas donde hay exposición solar. O sea, más que estética, como puede pensar uno que es cuidado. Total. Claro, protección. Protección. Lo tenemos que hacer. Entonces, los hombres se lavan protector solar y bien. Ahí podemos decir que quedan bien ellos ahí o ellos también utilizan pues la cremita. Pues también podrían usar, digamos, lo mismo, hidratantes, antioxidantes, antiedad. Por lo general, pues en la noche podemos volver nuevamente a la limpieza y aplicar una antiedad. Te hago una pregunta. Nosotros utilizamos contorno de ojos también. ¿Los hombres también lo aplicarían? Porque si yo veo a mi compañero un poquito ya como ajadito acá. ¿Qué es ajadito, Manu? Ajadito es como lleno de rayitas, como la pata gallinita acá. Ahí bien. ¿También lo podrían utilizar? Sí, es decir, todos estos productos no es que digan unos son para mujeres y otros para hombres, okay. ¿No? O sea, en general se pueden usar, solo que como les decía, pues por lo general los hombres no son tan juiciosos, entonces de pronto llenarle la fórmula pues sí. O la rutina de muchas cosas es contraproducente porque no se terminan aplicando nada, entonces básico, la limpieza, el protector solar y de pronto pues como una antiedad, ¿cierto? Venga, pero a mí me gusta mi patica de gallina. No, te ves muy lindo, sino si yo no tuviera mi pata de gallina nunca sería sobra. Así, pero con mi patica de gallina soy así. Listo, muy bonito. Y también estamos viendo algunas mascarillas. A mí me encanta el fin de semana, el domingo, ponérsela, sí. Que es recibir el solecito. Muy bien, recomendación final de esto. Entonces, en cuanto a las mascarillas, hay unas dermatológicas, también la tendencia pues a hacerlas caseras, orgánicas, etcétera. Se pueden hacer. Tener cuidado con los componentes, el hecho de que sean naturales no quiere decir que sirvan para todo tipo de piel. Ojo con el uso de exfoliantes, recuerde que debe ser máximo una vez a la semana, no se deben usar diario porque antes pueden aumentar la producción de grasa. Y eso es todo, pues se pueden, digamos, usar de acuerdo al tipo de piel, lo que te recomienda el dermatólogo. Perfecto. Yo sé que usted tiene muchas preguntas, pero sí. Si las quiere, yo lo invito a que las siga entonces en las redes sociales. ¿Cuáles serían las redes sociales? Entonces se llama Cento con Z, Cento Bienestar. Listo, nos encuentran en Instagram, en Facebook, y ahí pues van a encontrar un grupo de especialistas, no solamente dermatólogos, sino también como nutrición, psicología, para hacer un manejo integral de todas las condiciones de la piel. Que tenía una duda muy grande y era con respecto a uno, ¿cómo sabe qué tipo de piel es uno? O sea, ¿cómo saben que uno es piel seca, piel reseca, recontraseca, húmeda o suave? Lo invito a que haga una cita dermatológica. Perfecto, entonces ahí estaremos. No, pues lo que pasa es que uno empieza como que, yo creo que tú eres grasa, yo creo que tú... No, señor, eso no solamente lo sabe el profesional, uno que cuenta es porque empieza uno a repartir de todo. Manu, muchas gracias por estar acá, doctora Manuela, por estar aquí en mi parque, tu casa, gracias por las buenas recomendaciones, por mostrarnos que podemos tener muchos productos, pero lo básico es lo que nos va a funcionar también. Entonces, gracias por estar acá, gracias por compartirnos toda esta información y para que Juan Pablo empiece con la rutina juiciosa. Sí, lo más importante es empezar y la constancia. Muy bien, entonces, Juan Pablo, se nos acabó el programa. Ya, lo bueno no dura, le hemos pasado delicioso y nos ha encantado volver a nuestra sala principal, sala que ustedes también pueden estar ocupando aquí al lado nuestro y disfrutando. ¿Será que San Pedro pues nos ayuda? Yo creo que sí, San Pedrito. Sí, San Pedrito. Ayúdanos pues, para seguir acá. Muy bien, los invitamos para que estén conectados con Mi Parque, Tu Casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. No se lo pierdan por Telemedellín. Aquí te ves.